Mira, yo soy una persona que la libertad me encanta. Yo desde muy jovencito, con 15 años, ya estaba en Madrid. Me fui de mi casa con 15 años, no me fui, me fui a trabajar. Ya era libre yo de hacer lo que quería y como he vivido siempre libre, el disco Un canto a la libertad, pues bonito, ¿no? Voy cantando solo. No hay más nadie que la gente, los componentes que llevo, ¿no? Que son fenómenos. Está el teatro lleno. Cuando vas a salir a cantar y vas a salir a cantar flamenco y tú ves el teatro lleno y está que todo el mundo que está ahí ha venido a verte a ti, pues te motiva. Quieras o no, esto es, te crea una tensión de nervios y la verdad que sí, tengo. Porque yo me pongo nervioso cuando voy a cantar. Si tú te sientes artista, cantado y eso, pues. No te puedes. Tranquilo, mentiras, son mentiras. De la década mía, el primero que salí fui yo. Después de mí salieron todos, ¿no? Y he sido pionero, me he convertido en un clásico de esto, que todo el mundo lo tiene esa suerte de convertirse en un clásico. Cuando yo empecé. Yo fui criticado porque no entraba en el cálculo de los flamencos. Yo era moderno. Ellos eran más puros todavía que yo. Que puede ser que a mí me pase ahora lo que me pasaban antes, ¿no? Es lo mismo. Quiero hacer el disco de mis bodas de oro, ¿no? Todavía me quedan 2 años para hacerlo, pero los voy a preparar. Sí, voy a entrar ahí en lo que es la pureza del cante y voy a hablar de gente. Cantadores y cantadores y gente que he conocido que son muchos años de artista, ¿no? Llegar, no quiero llegar más, no voy a llegar más lejos. Lo que sí puedo hacer es dejar cosas buenas y grabar. Eso sí, claro. Eso está más claro que el agua. Ya las tengo, ¿no? Porque yo voy muchas veces por la calle y veo a gente y se vienen para mí y me dicen, Pasequito, tengo una novia morena que se llama Andalucía, tápame, tápame. Eso fue del año 74 que vendí medio millón de discos. En el año 74 manda cojones, ¿no? Esto no lo vendo hoy ningún flamenco en la historia.